proceden de Italia, Alemania, Francia, Polonia e Islandia. También de Argelia, Vietnam y Bután. Y han elegido la Politécnica de Valencia para proseguir o concluir, según los casos, sus estudios universitarios. En este solo primer cuatrimestre de todos los programas se van a incorporar unos 1.100 alumnos. Pero en el segundo cuatrimestre esperamos casi 900. Entonces ya estamos en unas cifras de alumnos recibidos alrededor de 2.000. He elegido la Politécnica porque Valencia es una ciudad muy preciosa y la UPV tiene muy buena reputación y creo que es una universidad muy buena para estudiar. Estoy estudiando Administración de Empresas Internacionales. Lo he elegido por la belleza de la ciudad de Valencia y por la playa y la gente amable, y creo que la Universidad Politécnica es muy buena y entonces no fue difícil elegirlo. Para este curso académico 2016-2017, la Universidad Politécnica de Valencia cuenta con 1.419 acuerdos interinstitucionales para la movilidad de estudiantes, distribuidos en 65 países y 727 universidades distintas. Del total de los convenios, 1.239 corresponden al programa Erasmus Plus. Aparte de Erasmus Plus, tenemos un programa propio de movilidad con países no europeos que se llama PROMOE, y luego dentro de la Oficina de Acción Internacional hay también muchos programas que provienen del antiguo programa Erasmus Mundus, por ejemplo Electra, que recuerde, pero hay bastantes. También tenemos alumnos de SICUE, que es el programa de movilidad nacional, que tampoco hay que olvidar, que vienen de otras comunidades autónomas. Desde la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio se coordina la participación de la UPV en programas de intercambio a nivel mundial. Gestiona programas de movilidad patrocinados por la Unión Europea y programas propios financiados íntegramente por la Politécnica de Valencia. Estamos ya en un nuevo programa de la Unión Europea dentro de Erasmus Plus que comienza la movilidad con países no europeos. Entonces tenemos alumnos de países como Moldavia, Bután, Ucrania y sitios pues, que antes no habíamos recibido alumnos de estos países. La jornada de bienvenida para los alumnos de intercambio ha sido el primer encuentro de los estudiantes internacionales con la UPV, universidad en la que cursarán sus estudios durante uno o dos semestres.